posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera. Este próximo fin de semana tendrá lugar dos conciertos, uno en la Iglesia San Miguel y el otro aquí en el Teatro Lírico del Centro de Conocimiento. Bueno, cuéntenos qué nos trae para mostrar y con qué se va a encontrar la gente aquí en Posadas. Sí, bueno, son composiciones mías que a lo largo de todo este pasar he ido sumando etapas. Hay una presentación de algunas obras de una obra que se llama Memento, sobre poesía de Federico García Lorca. Entonces surge esta obra que son 24 canciones, pero vamos a mostrar solamente una parte, 5 o 6 canciones. Eso es una parte. Otra parte es sobre una composición que hice sobre música andina. Son instrumentos andinos con coro. Una quena, que es la quena no tomada como un instrumento turístico, ¿no es cierto? Así que a veces es un lindo instrumentito para regalar. No, es tomar la quena con todas las posibilidades que puede tener. Y después una tercera parte que son canciones sueltas, mías, canciones corales, de diferentes poetas argentinos. El año pasado, en mes de junio, estuve dirigiendo el coro también, concierto didáctico, y es maravilloso. Son chicos con un talento y una entrega que hacen su distinción, y eso es muy, muy importante, porque eso hace a que la interpretación sea fácil, son dúctiles, y entonces además son rápidos, porque son talentosos. Entonces eso es muy, muy importante para el director, que busca no simplemente que una cuestión musical, sino ir al más allá, a lo profundo, a la interpretación, para poder interpretar lo que hablábamos recién. Lorca habla sobre la muerte, sobre la niñez, sobre el amor. Y bueno, son situaciones que eso tiene que ver con la interpretación, con la entrega, con la actitud. Y este coro lo tiene.